Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 5. Interesantísimo, loquísimo, divertidísimo, vertiginoso y bruto juego que me está encantando, por cierto, sí, me está encantando. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Vamos a ver si podemos salvar la tesis fiesta, chicos. ¿Vamos a salvar la tesis fiesta? Claro que sí, venga, vamos a salvar la tesis fiesta. O vamos a hacer alguna de las misiones secundarias que hay por el camino que estén bastante más cerca para ahorrar un poco de fuerzas, energías y tiempo. Pero bueno, antes vamos a mirar el mapa, como siempre, para ver qué es lo que ocurre por aquí y qué es lo que podemos ir haciendo. Aunque parece que las misiones nunca se acaban, os digo de verdad, porque cuando creéis que ya os quedan pocas para terminar, siguen saliendo más. Estas son todas las hechas, nada, poquita cosa. Recolección de criadillas 798, está seguir, tienes fuego y frielos. Y de momento de preparacionista, puestos en la secta hay un par de ellos más. Y escondite preparacionista no tenemos ninguno cerca, así que iremos haciendo según vayamos. Vamos a salvar la testifiesta en primer lugar y no sé, pues cogeremos un quad, ¿no? Un coche, aquí hay un coche, venga, vamos para allá. Venga, cuando sube, amigo, que te llevo. A ver, que nunca me acuerdo de cómo se lanzan las cosas y cómo se hace todo. ¡Guau! La música terrible, ¿eh? Muchos hits, música conocida. Mucho hard rock, tío. Y fuera. Fuera barricada. Dame puntos. Bueno, pues habrá que bajarse. Habrá que bajarse. ¿Dónde ibas tú? La forma de destruir la barricada siempre es cogiendo el vehículo. Pues, cogemos el vehículo. Total. Sube. Quita que te atropello. Vamos, sube, colega. Déjate de bobadas. ¿Destruida? Vamos. Dale caña, amigo. Ya estoy preparado. ¿Así que te han dejado aquí? ¡Oh! ¡Venga! Venga, sal de ahí. Vamos a destrozarlo. ¡Toma! Me están disparando. Con tal de sobrevivir. Que vienen por ahí. Busco una posición y por allí. Ahí hay alguien sufriendo. Habrá que acercarse. ¡Ja, ja, ja! Ibas a saltar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Atrás todos! ¡Ya! ¡Un oso! ¡Oso Yogi! ¡Ah! Nuestros colegas que vienen a ayudar. ¡Oh! ¡Cómo mola! Lo ha atropellado. Venga, que ya lo hemos liado suficiente. Vamos sin balas, ¿eh? Debemos llegar a la granja Davenport. ¿Cómo ha empezado este gameplay? Por Dios, cómo ha empezado. Esto no para, ¿eh? Es una brutalidad. Brutalidad. Usaremos el bate de béisbol. Habrá que ir con cuidado. Hasta que consigamos unas cuantas balucas. A
Vamos demasiado a la intemperie, ¿verdad? Si me agacho, se me verá, se me ve. Pero bueno, supongo que menos. Vale. Me dispongo a realizar una pasada. Blanco completado. Fu. Perro del infierno. Venga. Vamos a romper la cerradura y soltar a las vacas para que la líen. ¡Hala! ¡A divertirse! ¡Vamos! ¡Esa música! Joder, pues si podían romperlo. ¡Me han dado! ¡Estoy en un grave aprieto! ¡Hala, zumbad! Me quedo sin amigos, sí, sí, claro, déjales tranquilos, que echen un cohete. Testículos. Testi, testi, testículos. Objetivo. Bien visto. Con una trilladora. ¡Me han dado! ¡Cambio de posición! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Vaya sed de sangre tiene! Vamos a coger una trilladora. Aquí está. Machacar. Habla con Casey. Voy, defiéndeme. Madre mía. Allí hay sectarios. Madre mía, qué burrada. Corre, colega, corre, corre, corre. Bien, por lo menos no me lo han llegado a matar así. Perfecto.
no quiero andar perdiendo mucho tiempo. ¿No puedo salir por aquí? Ostras, Pedrín. Habrá que mirar si hay silos de camino, ¿eh? Si hay silos por ahí. Quedan pocos. Tengo ganas de acabar de destrozarlos todos. Pasa que este mapa tengo bastante hecho ya, ¿eh? Tengo que llegar hasta aquí. Por la recolección de criadillas. Pues voy a hacer un viaje rápido. ¿Por qué voy a andar corriendo de un lado para otro como un bobo? ¡Ya está! Estamos al lado. Nos proveemos de armas allí. Después hablar con Casey. Y perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y seguimos haciendo un poquito de pupa. ¿Os parece? Claro que sí. Vale, fiestón, ¿eh? Fiestón, que te descojonas la fiesta. ¿Las conseguiste? ¿Tienes las bolas carnosas de la victoria? Bueno, creo que la testifiesta de este... Bolsas, creo que ponía. ¡Qué ganas tengo de llevarme una de esas jugosas criadillas a la boca! En cuanto termine de condimentar y macerar es que es estas muy gorda, criadillas, ¿eh? Su sabor será increíble. Estos momentos nos ayudan a recordar lo que de verdad importa. Los amigos, la comer familia, cojones, la comunidad, el hogar. No lo habría conseguido sin ti, soldado. Y las bolsas, bueno, de las pelotas. Estarás por aquí para disfrutar de estos filetes, ¿verdad? Venga, vea por una bebida y comamos. Oh, bien. A preparar la fiesta. Unas cuantas copas más tarde. O sea, ¿todo cocido? Tirachinas. Ah, tío, que va por tiempo. Y son los globos. Joder, qué mongo estoy, ¿eh? Bueno, lo haremos. Quiero repetirlo. Ah, no puedo. Uf, toda la resaca, ¿eh? Durmiendo con los cerdos, mira qué majo. El cerdo con el gorrito, los cerdos con los gorritos, tío. Recolección de criadillas. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, guapo? ¡Ay, qué culito tienes! Hay que actuar como los del sur, ya sabéis, chicos. Toda la castaña. Uy, sí, lo engancho. ¡Bien! Quedan dos misiones secundarias. Y vamos a hacerlas. O vamos a hacer una misión principal. Tienes fuego. Vamos a hacerla. Reúne los mecheros, 0 de 12. Esas son secundarias. Entonces las otras eran dos puestos en la secta y Frielos. Vamos a ver en Frielos.
silos edenistas. El resto deben estar lejos, ¿eh? El revelador. La secta ha desplegado un monstruoso ariete con ruedas llamado el revelador. Mientras esté en la carretera tendrán el control de todo. Hay que destruirlo. Bueno, vamos aquí. Y vamos a por el revelador, chicos. Vamos a por el revelador. Les vamos a dar un poco de candelita. Pero antes necesito unas cuantas balas. Necesito surtirme un poco. Y no vamos a reír. No vamos a echar una risa, ya veréis. Vaya, sigues con vida. Hombre, ¿qué esperabas, colega? ¿Qué esperabas? Solo tú podías haber pasándolo mal. Vacía, Folsen. Bueno, antes vamos a comerciar. Se me va la almendra y luego la lío. Vamos a comerciar. Más misiones, ¿eh? Hay más misiones por ahí abajo. Hay una nueva. Vamos a vender el botín. Me alegré mucho cuando oí que habías liberado Folsen. Has inclinado la balanza a nuestro favor. Gracias. A los milicianos nos da igual la edad. Aceptamos toda la ayuda que nos ofrezcan. Mira a George, por ejemplo. Con casi 80 años es uno de nuestros mejores vigías. Vamos a ver qué tal está. Me parece guay. Aquí el colega. He visto que John lleva una llave colgada. Munición, necesitaba munición, pero vamos, ya. Será importante. Vamos a hablar. John hace desaparecer a la gente. Me apuesto lo que quieras a que los tiene encerrados en algún búnker. O sea que hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar, muchachos, hay que buscar. Vamos a coger las armas. Esta la llevo, perfecto, me gusta. Esta la llevo, me gusta. Y en cuanto a puntos se refiere, debería desbloquear ya alguna habilidad nueva, ¿eh? Bolsa. Bolsa. Funda adicional. Lleva una tercera arma de cualquier tipo en el selector de armas. Perfecto. Y ahora. Eso me parece muy bien. Y de momento podemos dejarlo ahí. Y ahora al comerciar, pues podemos meter otra arma. Lo cual posiblemente sea lanzapepinos, ¿no? Esta ametralladora se puede comprar. Esta la tenía. La voy a poner aquí, que es mucho mejor. Y podemos pillar. Mira. Manejo peor. Manejo mejor. Mira reflex. A mí me gusta mucho la mira reflex. Silenciadores. Va este el redondo. Y un cargador que le dé más. Perfecto. Y ahora, cañas de pescar. Y vamos a coger el lanzapepinos. Lo vamos a poner aquí. A mí me gusta este. Y mira telescópica táctica, está guay. Viene bien porque a veces es difícil apuntar con ello. Perfecto, un logro de armas tomar. Compra todos los accesorios en armas, solo campaña. Perfecto. Vale, ya podemos irnos. Hay dos personas que están a punto de palmarlas, ¿eh? Ojito, vamos a ver qué podemos hacer. Corre menos con esta arma, ¿eh? Debe pesar bastante. 60 metros para llegar a algún objetivo en concreto. ¡Ayudadme! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Algún día te lo compensaré!
sale. Gracias, agente. Un camión acojonante nos ha atravesado. Comprueba el siguiente punto de comida. Date prisa. Vale, se ayudan entre ellos. El puto camión ha atravesado muy cerca. Nuestra barricada. A ver si soy capaz de alcanzarle, Corre más. No, no soy capaz. Aquí hay peña, Nunca imaginé que le daría tanto uso a esta arma. Y hay cosas. Puede venir bien subir y cogerlo, ¡Estoy ajustando la mira! Tengo que andarme con ojo con los antiguos. Si se me acerca alguno, que se dé por marcado. Tío. Caza de caribú. Si fuera por la secta, todos nos moriríamos de hambre. Aprende a procurarte tu comida. No eres de los santitos, así que me caes bien. Tienes mirada de cazador. Eso está bien. Tal como está la situación, tienes que apañártelas por tu cuenta. Esta puta secta. Nadie hizo ni caso cuando hablaron del fin del mundo. Pero mira a tu alrededor. Puede que sea cierto. La ley ya no pinta nada. Nadie nos protege, así que tenemos que hacerlo nosotros. Lo único que importa es seguir vivo y alimentarse. Si te interesa, tengo unas cuantas cosas a la venta. Munición, equipo, material útil en estos tiempos. Y si tienes pieles de animales, las pago bien. Así me ahorro tener que ir yo a por ellas. El mundo es un lugar peligroso. Si ves a alguno de esos putos santitos, cárgatelo sin pensártelo dos veces. Hombre, es lo que hago, No te preocupes, no te preocupes, que a eso voy. Vas a coger plantas por el camino. Escuela San Isidor. San Isidoro. Venga, vamos a la escuela. A ver qué nos encontramos por ahí. No perderé a nadie más. Nota. Boletín de Zip. Dejad que os pregunte algo. ¿Veis algún niño por aquí? ¿No os parece extraño? Llevo diciéndolo años, pero nadie me hace caso. ¿Sabéis a qué se debe granjas de bebés? El último grito en Silicon Valley. Crían niños para usar después sus órganos y otras partes del cuerpo. Lo he visto con mis propios ojos. El propio Elon Musk tiene una granja a media hora de aquí en dirección al norte. Lo peor es lo que hacen con los bebés que no valen. A esos los mandan a pelear. A la élite les gusta apostar en las peleas de bebés. Les engancha unos escalpelos a las manitas y los bebés se pelean hasta que solo queda uno. Yo no podía creérmelo hasta que encontré los resultados de las peleas cifrados en el club de lectura de Oprah. Pobres bebés. Vaya que salvajes, amigo. Vaya que putos salvajes los sureños estos de la América profunda, tío. Gordísima, Vale, total, hay información por ahí, pero no hay nada más. Vamos a forzar esa cerradura. Se me está escapando un mongol. ¿O no? Se me ha escapado. Ya le engancharé, ya. Dinerico. Un muñeco, tío. Cabezón cheeseburger. Revista de talentos. Qué buena. Es lo que sabía en ese juego. Poder revisarlo todo para conseguir cositas.
No, 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 no. Vehículo con suministros de la secta, tío. Y está aquí al lado. Vamos, colega, deja de jugar con ellos y vamos a lo que vamos. ¡Oh, oh! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Venga, venga, venga! ¡Con el boom, boom, boom de tu corazón! Bueno, me da igual. Estás. Joder, pero ¿cómo soy tan torpe? Te pillaré. No te preocupes que te pillaré. Que sí, ya lo sé que me están disparando, pero tengo que engancharlo. Es una cosa personal ya. No has visto nada. Uy, la próxima que os vea, chavales. No vas a ningún lado. ¡Hola! Que me he cargado uno de los buenos. ¡Llego desde el cielo! No. ¿Tú qué haces ahí? Sí, ¿no? ¡Sentí! ¡Voy a hacer una pasada! Se ha escapado el gatito, ¿eh? Mira que por aquí ya había pasado. Pero no había rehenes. Fíjate, es que también... Hay más peña. ¡Vamos a salvar a esa gente, chavales! He oído que los Troopman han aguantado otro ataque. ¡Maldita sea! ¡Salgo cagando leches! ¡Entendido! ¡Haz muebles! ¡Falso! Venga. Ya lo verás. Ya podemos hablar. He oído que los Troopman han aguantado otro ataque de los Santitos. Deberíamos ir para asegurarnos de que no les falta nada. Hard Troopman. Más misiones, chico. Amigos, soy yo, Herc. Me he refugiado. Ah, pero ya estamos en región de Jacob y todo eso. Tendencia suicida, venga.
Vale, recupera el tendencia suicida. Estamos al lado. Venga, corre, tío. Tengo que engancharle. Lo que no sé es cuánto se pierde de tiempo y cuánto se puede haber movido el tendencia suicida después de haber hecho un viaje rápido. Pero bueno, vamos a comprobarlo y así no hay problema. Venga, 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 venga. Que se nos va a casa, Dios. Pero bueno, supongo que está pasando por ahí. Así que si pongo un marcador aquí mismo, me voy acercando. Y así seguramente pueda llegar a engancharle. Ya lo veo. ¿Aquí ha estado? Lleno. Venga, 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 que no me vean. Estoy viendo el objetivo. Que se vayan acercando. Aquí. Bien, se están acercando. Le esperaré. Le esperaremos, muchachos. No veo al objetivo. Mierda. ¿Y ahora? Barricada destruida. Vamos, 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 tío, vamos. Que voy a ponerme toda la munición de lanzapepinos y voy a por él. No habríamos defendido el lugar sin ti, colega. Guay. Mirad ahí abajo. Estamos a punto de librar. Me muevo. Este taller no tardará en ponerte de nuevo.
voy para allá. Venga. ¡Ahí están esos santitos! Que ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Santitos. Allá vamos. Que no me vean. Necesito mejor ángulo. Estos son de los mierdecillas malos, ¿no? Bien, 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 bien. Dicen que alguien de ese viejo hotel salen unos ruidos muy raros. Siempre se ha dicho que es el... ¿Qué coño está pasando? ¡No, no, 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 no! Pero vamos a ver, relájate. Ya voy. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Eres la persona. De ese viejo hotel salen unos ruidos muy raros. Siempre se ha dicho que ese lugar está encantado. Así que no sé si será cosa de la secta o de los fantasmas. Espero seguir con suerte. Habrá que comprobarlo. Hotel Kings Hot Springs. Me muevo. Veo problemas. No mates a civiles inocentes, ya. Pero he conseguido algo. Tengo al blanco en la mira. ¡Oh, no! Voy a cargármelo. Vale, perfecto. Voy a acercarme por el flanco. Aquí la gente está motivada. Joder, a bocajarro, según venía, ¿eh? ¿Quién manda aquí, eh? Madre, madre, madre. ¡Olé, colega! Así me gusta. Voy a flanquearlos. ¡Olé, colega! Que me están puliendo, ¿eh? ¡Bomba! ¡Madre mía! Y el bicho este sigue vivo. Voy a quitarle la piel. Necesidades del pueblo. Un cerdico. Voy a cargármelo. Objetivo fijado. Disparo a matar. Me muevo. Voy a acribillarlo. Flipas. Así me gusta, fuera. Capullo. Hasta el engancho yo, hasta el engancho yo. Hasta el engancho yo. Venga, corre, tío, que no lo pillamos. ¡Corre! Hacia allá.
La carretera. Ven, ven, ven. Ah, joder, es verdad. Amigo. Bueno, veo que no lo cazo y si no tiene que ser por las malas, así que de momento vamos a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado el bombazo del verano, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado este gameplay y espero que sigáis disfrutándolo, puesto que queda bastante juego aún. Estamos terminando la primera parte, la de John Seed, más o menos. Ya nos vamos adentrando, ya nos van adentrando a misiones que tienen que ver ya con la parte del mapeado correspondiente a los otros dos hermanos. Y nada más, chicos, espero que os guste, espero que le deis un fuerte like siendo así, si no darle dislike, es lo que hay, es lo que digo siempre. Y nada, seguidme en Social Gameplay, ayudadme un poquito a subir y os lo agradeceré un montonazo, muchachos, un montonazo. Y sin más ni más me despido, sin más dilación, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego.